¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenido a Deportes 10 Televisión, Tomar Relevo con información deportiva durante los próximos minutos en esta jornada del lunes, apertura de la semana. Hoy es 8 de abril de 2013, vamos con la actualidad deportiva que pasa por diferentes disciplinas deportivas. Como cada lunes siempre abrimos con fútbol y la nueva jornada en esta recta final de la temporada. Mes y medio para que acabe la 2012-2013 y aún todavía queda mucho por cortar. En el grupo cuarto de segunda división B, el partido de la jornada 32ª se disputó en el Estadio Municipal de Cartagonova en Murcia, donde el Cartagena se impuso por 2-0 ante un Real Jaén que estuvo inoperante en la línea ofensiva y perdonó, especialmente en los primeros 45 minutos cuando resolvió el conjunto del Cartagena, que de esta forma se afianza en la primera posición en la tabla clasificatoria. Estaba en juego en este partido de la jornada, en el más destacado, la primera posición. Hubiera puesto tierra por medio el conjunto jienense si hubiera alcanzado una victoria, pero en este caso el Cartagena ya es líder a costa del triunfo de ayer, 2-0 con goles de Tonino, el primero de ellos en el minuto 10 y a 5 del final, en el 40 sentenció el partido dejando muy cuesta arriba el choque en Cartagonova. 5.000 espectadores en el Estadio Municipal de Cartagonova, de ellos unos 300 aficionados, peñas del Real Jaén, se desplazaron en autobús para presenciar este encuentro en la tarde de ayer domingo. Un resultado que deja al Real Jaén en la segunda posición de la tabla clasificatoria, pierde el liderato, pero a solo 6 jornadas de la conclusión de la temporada, el equipo blanco tiene todas las posibilidades del mundo para representarnos y jugar Liga de Ascenso, evidentemente con más posibilidades siempre que acabe como campeón de grupo. En los 4 grupos de la segunda división B, cada campeón tendría una posibilidad, en caso de fallar en la primera de Liga de Ascenso, en la primera eliminatoria, podría reengancharse o se engancharía a la siguiente eliminatoria. No es así para los segundos, terceros y cuartos, que jugarían una Liga de Ascenso, una auténtica lotería para conseguir la categoría superior, la segunda división, la categoría de plata de fútbol español. Lo cierto es que el equipo de Manuel Herrero ya está pensando únicamente, exclusivamente en el próximo partido, en el choque que se jugará a partir de las 5 de la tarde en el Estadio de la Victoria frente al conjunto del Arroyo, un equipo asequible entre comillas para el Real Jaén de cara a mantener esos puestos de Liga de Ascenso, que junto con el Lucena y el Almería B ocupan los 4 privilegiados puestos de Liga de Ascenso. Tampoco ha sido buena jornada para los equipos del grupo noveno de tercera división. La jornada 32ª, solo el Martos consiguió ganar 2-1, fue el resultado más favorable de la nueva jornada. El Martos, que sin hacer mucho ruido se cuela ahí entre equipos favoritos para jugar finalmente al final de esta temporada, en estas últimas jornadas, la Liga de Ascenso. La peor parte se la llevó el Linares Deportivo, que cayó derrotado lidarejos ante su aficionado frente al Vélez por 0-1. No es nuevo, el equipo de García Torres también ha hecho algún que otro partido decepcionante en Linarejos ante sus aficionados. Esto hace que después de muchísimas jornadas consecutivas jugando y ocupando puestos de Liga de Ascenso, el Linares queda en la 5ª posición de la tabla sin opción, pero a poca distancia con respecto a esos puestos de Liga de Ascenso que ocupan 2 malagueños, un granadino y un jienense. El Atlético de Mancha Real, que no pasó de las tablas, perdonó 2 puntos en el campo municipal de la Juventud. 1-1 fue el resultado final para el conjunto de Mancha Real. Otro de los resultados de la jornada fue el pésimo partido que se vivió en el municipal de San Pedro de Alcántara. 2 equipos que se respetaron de principio a final, el San Pedro y el Villacarrillo, empataron sin goles en el partido de la jornada 32ª. Una vez finalizada esta jornada y a poco del final, tenemos que destacar que las últimas 6 jornadas van a ser determinantes para las aspiraciones de los equipos de nuestra provincia. Hace alguna semana hablábamos con nuestro experto Antonio Brite de cerrar así la temporada con 3 equipos en zona de Liga de Ascenso. Esta no sería una buena un buen cierre de temporada, ya que salen 2 equipos de esa zona de Liga de Ascenso, el Villacarrillo y el Linares, aunque se aproxima ahora, como decimos, el Martos. Va a estar muy competitivo estas últimas jornadas en el grupo noveno de tercera división, ya que, como decimos, el Mancha Real, pese al empate, con 61 puntos, es el actual líder de la categoría, con 58 el Centro de Deportes El Palo, que se ha metido ahí entre los equipos favoritos, y 2 de los grandes que seguimos al principio de la temporada, por lo que son ambos equipos y por el potencial que tiene de esos jugadores, 2 filiales que van a estar ahí en la zona alta, como es el conjunto del Atlético Malagueño, que tiene 57 puntos, o los mismos puntos el Granada B. Por debajo ya, como hemos dicho,
dicho, con 57 puntos a Linares, el Martos con 56 y el Villacarrillo en séptima posición con 55 puntos. Hay un duelo terrible para esos cuatro puestos que dan al final de la temporada la opción de jugar Liga de Ascenso a Segunda División y que van a disputar los equipos que hemos mencionado. Una próxima jornada donde esperemos que al menos, no sea uno, sino tres equipos de nuestra provincia estén en esa zona privilegiada. Y vamos con el grupo tercero de la Primera División Andaluza. Resultados dispares para los equipos de la provincia. Lo mejor se lo llevó el Real Gen B, que ganó por 4-0 en el campo municipal, en el campo de Federación, el campo Sebastián Barajas de Jaén, ante el Rincón de la Victoria. Y otro buen resultado, en este caso, para el Torrejón, que se impuso 4-1 frente al Antequera. La peor parte se la llevó el Úbeda, que cayó por 4-2 frente a la Peña de los Compadres. Un Úbeda que está a solo 6 puntos, peligro para el Úbeda, 6 puntos del descenso de categoría, y un conjunto como es el Los Villares, que pese a ser el líder, cayó derrotado por 2-1 frente al Atlético de Coín. No obstante, en esta jornada 29, el equipo de Los Villares, el equipo de Rafa Ruano, sigue con 54 puntos, líder en solitario. Peligro para también esta recta final de la temporada, 5 últimas jornadas para el equipo de nuestra provincia, ya que el Antequera y el Ladorino con 53 y 52 puntos respectivamente acechan por debajo para ocupar esas penas plazas de Liga de Ascenso o de Ascenso Directo, como es el caso del campeón al grupo tercero, al grupo noveno de tercera división. La peor parte, como ya hemos dicho, se la llevó el Úbeda, que cayó derrotado por 4-2 frente a la Peña Los Compadres. Un Úbeda que salió de principio con Valero bajo la portería, Blas, Cañadas, Cano, suplido por Ángel en el 74, Michel, Alfredo, Alfonso por Rafilla en el minuto 52, Cachorosca, Álvaro, Orihuela, que fue suplido por José Alberto en el 33, Manolo Marín y Rubio. El equipo ubetense se le puso muy cuesta arriba. La clave de perder este partido fueron los minutos iniciales, ya que en el minuto 7 ya iba perdiendo el Úbeda por 2-0. Tras los tantos de Esteban en el minuto 1, nada más comenzar el partido, se puso bien para el equipo de Marbella. El partido, recordamos que se jugó en el estadio Jesús Cortés Valdivia de Marbella, en Málaga. El 2-0 llegaba a través del gol de la mala suerte, ya que Michel en propia puerta hacía el 2-0 para el conjunto malagueño, aunque peor para el Úbeda, porque el 3-0 llegó en el minuto 26, no había pasado ni siquiera los primeros 30 minutos y ya iba perdiendo el equipo de Juan Almagro por 3-0. Remendó algo el Úbeda en la recta final del partido, de los primeros 45 minutos, con el gol de Rubio en el minuto 44, que dejaba el partido con un resultado de incertidumbre en los restantes 45 minutos, y más aún teniendo en cuenta que el Úbeda acortó distancias con el 3-2 que Cachorosca materializó a 20 minutos del final, en el minuto 70. Fue un espejismo, porque finalmente el equipo marbellí alcanzó, gracias al gol de Esteban en el minuto 84, a sede final, el definitivo 4-2. De esta forma, el Úbeda Viva queda en la posición decimotercera de la tabla con 31 puntos y está, como ya hemos indicado, a solo 6 puntos del descenso. Quedan 5 jornadas, puede pasar cualquier cosa, pero el Úbeda tendrá un partido determinante en su segunda salida consecutiva este próximo fin de semana hasta tierras malagueñas. Será el barrio de Nuestra Señora de los Remedios, el rival del próximo fin de semana. Recordamos que en la zona de descenso, el Churriana, que tiene 25 puntos, ahí está el corte con el descenso, 21 puntos, el barrio de Nuestra Señora Remedio, rival directo por la lucha de la permanencia el próximo fin de semana, o 18 puntos que tiene el Atlético Pedregalejo. Vamos a hablar también de fútbol en Úbeda, porque también este pasado fin de semana se disputó un gran, buenos encuentros, porque fueron varios. El pasado 7 se celebró la final del Campeonato Provincial de Prebenjamines de Fútbol 7. En esta cita acudieron los cuatro equipos campeones de sus respectivos grupos de fase provincial: el Linares Club de Fútbol 2011A, el Hispania de Toro del Campo, el Linares Club de Fútbol 2011B y el Club Deportivo Úbeda Viva. La competición estuvo organizada por el Club Deportivo Úbeda Viva y todos los equipos participantes se marcharon contentos y satisfecho de lo bien que se le acogió durante el evento deportivo. En la final provincial de Prebenjamines, todos los conjuntos se enfrentaron entre sí en partidos disputados tipo liguilla a 20 minutos,
resultando ganador el equipo del Hispania de Torredonjimeno, de Torredocampo, perdón, con 6 puntos. Segunda posición para el Linares Club de Fútbol 2011A, que también alcanzó 6 puntos. Tercer clasificado, el Club Deportivo Hueva con 4 puntos. Y último clasificado, cuarto clasificado, el Linares Club de Fútbol 2011B con 1 punto. En la entrega de trofeos estuvieron presentes la concejal de deportes del Ayuntamiento de Úbeda, el gerente del Patronato Municipal de Deportes de Úbeda, el delegado de la Federación Provincial de Fútbol de Jaén y el presidente del Úbeda Viva. Mucha expectación por esta final provincial donde cerca de 300 personas, los niños y familiares de los jugadores para benjamines, pudieron disfrutar de una buena temperatura, no llovió, hizo buen tiempo el pasado sábado en el campo, en el Complejo Polideportivo Municipal Antonio Cruz y en el campo municipal de San Miguel. Se jugaban dos en liguilla, partidos dividido el campo de fútbol 7 y finalmente tras los resultados que ya hemos comentado en los partidos que se disputaron, entre ellos en partidos de 20 minutos, finalmente el conjunto de Hispania de Torredocampo alcanzó la victoria en esta final provincial de Perbenjamines de fútbol 7. Vamos a continuar hablando de más fútbol provincial, senior, en este caso, en las últimas jornadas que restan también en la regional preferente jienense. Solo dos jornadas y aún por decidir los equipos que estarán en la próxima temporada, Dios mediante, en el grupo tercero de la primera división andaluza. De momento tiene todas las papeletas el Atlético de Porcuna, que tiene 60 puntos y que consiguió ganar este pasado fin de semana con un resultado pues bastante bueno, 6-0 frente al Guarmán, claro, para el equipo aspirante de la categoría de esta preferente ayer en el municipal de San Benito de Porcuna. El Navas de San Juan, equipo revelación de la temporada, también consiguió ganar por 0-4 frente a La Guardia, en La Guardia. Y ojo a las dos últimas jornadas porque está en juego una tercera posición que por vacante podría dar opción a jugar por Liga de Ascenso, la opción de jugar y de conseguir el ascenso la próxima temporada al grupo tercero de la primera división andaluza. La cuestión es que hay dos grandes equipos, como el caso del Recreativo de Belén y del Baeza, que se lo van a jugar en las dos últimas jornadas. La diferencia en esa tercera posición de solo un punto, 49 puntos tiene el Recreativo de Belén, 48 puntos el Baeza, que consiguió ganar gracias al gol de Quique por 1-0 este pasado fin de semana en el municipal baezano frente al Escalmiense, o el también otro de los aspirantes para esa tercera posición, el conjunto del Recreativo de Bailén. Así las cosas, a solo dos jornadas para que concluya la temporada en la regional preferente jienense. En descenso encontramos al Alcalá, Atlético Jaén, Guarromán y Rus, y por arriba, ya con pie y medio en Andaluza, el Atlético de Porcuna. El Nava de San Juan le quedaría un puntito para alcanzar esa opción y una tercera plaza que se van a disputar todo en estas dos últimas jornadas, como ya hemos indicado, el Recreativo de Bailén y el Baeza. Y por último, muy apasionante sin duda va a ser la última jornada en el grupo segundo de la Primera Provincial, equipos de la comarca de La Loma que se van a jugar el campeonato de este grupo segundo de la Primera Provincial. Será este próximo sábado, finalmente, el partido, el choque que va a enfrentar al Tugia, al conjunto de Peal de Becerro. Este partido se va a jugar en el municipal de La Nava, y el Torrevejil. Ambos equipos, recordamos que hace ya algunas semanas se confirmaban por sus puntos, por la gran actuación de esta temporada, con 57 puntos el Torrevejil y 54 el Tugia, el ascenso directo a la regional preferente jienense para la próxima temporada. Son los dos equipos que han conseguido el ascenso de categoría y que indicamos, repetimos, este próximo sábado por la tarde a eso de las 6 se juega el último partido, la última jornada de la temporada en el municipal de La Nava y en juego la primera posición, el campeonato de este grupo segundo de la Primera Provincial. La diferencia es de 3 puntos, por lo tanto el Torreperogil solo con un empate y evidentemente con la victoria conseguiría acabar campeón del grupo. En el caso de que Libros consiga la victoria, sería el Libros ganando 1-0, el Libros sería el campeón, ya que recordamos que en el partido de ida ambos equipos se empataron en el municipal a Don Martínez Fariña de Torreperogil. Por consiguiente, el que consiga la victoria o en caso de empate del Torreperogil será el que finalmente acabará como campeón de grupo para ese ascenso que ambos ya han conseguido hace semanas a la regional preferente jienense. Por cierto, que la última jornada, el Linares Club de Fútbol 2011 descansa
pero finalmente, con esos puntos alcanzados, al no enfrentarse ante el Baños, pues queda en la tercera posición y tendría opción, los mejores terceros incluso tendrían la opción, si hay vacante, para estar la próxima temporada en la Regional Preferente Genense. O sea que el Ibros no tiene nada que hacer en la última jornada, pese a conseguir el último partido el próximo fin de semana, la victoria, ya que el Linares, que descansa tras la retirada de dos equipos, como saben, de este grupo provincial, finalmente ha alcanzado, y a falta de una jornada, la tercera posición en la tabla clasificatoria. Y después del repaso de la agenda futbolística del fin de semana, vamos con más deporte, con una disciplina desconocida, no solo ya en Úbeda, sino en muchos rincones de España, aunque cada vez más demandada, especialmente por los niños. Estamos hablando del karate. En Úbeda tenemos un gimnasio y sobre todo un profesor que recientemente obtuvo el sexto dan, para que se hagan una idea, es como futbolísticamente hablando estuvieran en primera división. Es sin duda un gran orgullo hoy contar con la presencia de Mateo Redondo, profesor de karate, y su alumno José Miguel Crespo. A los dos, muy buenos amigos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos aquí principalmente porque bueno, hay una disciplina completamente nueva, desconocida, en Úbeda, en la comarca de la Loma, y bueno, se puede decir a nivel nacional, porque fue una de las tesis fundamentales para que pudiera optar a ese título de sexto dan Mateo Redondo, y es hacer karate con garrota. ¿Han oído bien? La garrota, arte y disciplina. Tenemos aquí una garrota que es la que suele utilizar junto con los alumnos del gimnasio CIMA Mateo Redondo. Mateo, la idea principal de, como defensa personal, de arte y disciplina, la garrota fue tu principal fundamento en tu tesis de sexto dan. ¿Cómo se te vino a la idea utilizar una garrota que, bueno, la vemos constantemente por las calles, por las ciudades, sobre todo con personas de cierta edad, y bueno, nunca nos paramos a imaginar que puede ser un instrumento de defensa personal, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, mira, esto viene un poco de atrás, ¿no? Entonces, la idea de hacer algo con la garrota, hemos intentado fusionar un poco lo que es un arte marcial como el karate como con la garrota, algo tan simple, tan sencillo y tan conocido por todo el mundo como la garrota, ¿no? Y tan inofensivo. Bueno, aparentemente. Hasta hoy. Aparentemente sí que es verdad que una cosa tan conocida como la garrota, que está conocida a nivel mundial, o sea, tú, cualquiera que le pregunte en el mundo, una garrota, o sea, lo que es. Pero siempre se utiliza para gente que está alejada de la salud, ¿no? Entonces yo creo que también es un error intentar aprovechar las cualidades que tiene la garrota en beneficio propio de defensa, siempre de defensa, claro. Entonces, la garrota tenemos la ventaja de que la puedes llevar en cualquier medio de locomoción sin levantar un arma social. O sea, tú puedes con garrota a cualquier sitio y pasa desapercibido en cualquier lado. Tú vas a cualquiera con un palo y lo primero que te echas para atrás, ¿no? La garrota no, la garrota, sin embargo, es una cosa que te da confianza. Un instrumento de apoyo. Exactamente, sí. Es lo que le comunica con la tierra. Entonces, bueno, la idea surgió de hacer algo, bueno, intentar hacer algo nuestro, algo de, que tenemos de toda la vida aquí y algo que no se ha utilizado. Y bueno, intentar hacer algo productivo. También algo para la gente mayor, como tenemos, que es la garrota que tenemos. Bueno, tenemos una cantidad de gente haciendo garrota a la torre, gente mayor, es una maravilla todo. Y bueno, le viene muy bien, porque a nivel articular, a nivel de artrosis, reuma, artritis, pues le viene muy bien, porque no solamente mueven, coordinan, coordinación. Y bueno, aparte de que ya lo estamos trabajando con la gente mayor, incluso con los críos ya empiezan a trabajar con su garrota y hacer cosas, y la gente mayor, pues igual, muy contento todo, haciendo cosas. Bueno, supongo que impactaría, ¿no? En Málaga, que fue donde sacaste esta tesis de presentar con la garrota, ¿no? Sí, bueno, primero, la verdad que lo primero cuando la gente te ve con la garrota, como te dice, la garrota no, parece que no, ¿no? Lo primero no llama mucho la atención, pero luego una vez que la ves trabajar, la cosa pega un cambio radical. La gente ve las posibilidades que tiene y se sorprende mucha gente de lo que da de sí la garrota. Claro, con garrota dices, luego puedes pensar que estás de broma, ¿no? Posiblemente sí, la gente en eso, ¿no? Sí, te ve un poco como diciendo, este hombre está un poco mal. Es muy inofensivo. Sí, exactamente. La gente te ve como que estás mal, como que estás cojo o algo te pasa con la garrota, ¿no? Sí. Pero bueno, luego cuando trabajas con la garrota, cuando estuvimos en Málaga, la gente, la verdad que los exámenes normalmente, pues bueno, no deja de ver exámenes. Cuando ves muchos exámenes, pues estás pendiente del examen, no deja de estar atento, pero que sigue siendo un poco más de lo mismo, ¿sabes? Entonces la gente, pues bueno. Pero el día que estuvimos examinándonos, el tribunal estaba muy atento, además le dejamos una garrota a cada uno del tribunal, a los cinco que lo componen, para que estuvieran tocando la garrota mientras hacíamos el examen, ¿no? Y la verdad que llegó un momento en el que todos estaban
pendiente del examen, incluso uno a otro haciéndose cosas, ¿no? Con la garganta, como diciendo, hostia, esto es que es la leche, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando terminamos, bueno, terminamos del examen y se levantó el tribunal, nos felicitó por el examen y al final digo, pero ¿ha aprobado? Que no, todavía no, o sea, que ya se iban historia, ¿no? Sí. Y dice, sí, sí. Y de hecho ahora vamos a hacer un curso en junio, en Nerja seguramente, si no pasa nada, de la garrota para introducirla a nivel andaluz, todas las comunidades andaluzas. ¿Cuánto lleváis con el tema de la garrota, Mateo? Pues llevamos desde el 2011, ¿no? De septiembre de 2011, de una escapada que hacemos todos los años los chamarines, del turno de la mañana, que nos vamos a la sierra 3 días, y allí entrenamos, hacemos plan de entrenamiento y convivencia, todos juntos. José Miguel Crespo, alumno, una disciplina totalmente desconocida, en principio aparenta ser algo inofensivo. Vamos a ver, o estamos viendo imágenes de cómo se utiliza esta garrota, realmente espectacular, ¿no? Lo que se puede hacer con una garrota, ¿no? Como alumno supongo que te impactaría mucho, ¿no? Imagínate, se pueden dar hasta garrotazos. Pero bueno, pero que el tema de la garrota, nosotros damos clases de kobudo también, el kobudo es de estas herramientas. Los palos, con favor, sí, sí. Y bueno, nos sirvió mucho los cursos estos de kobudo para adaptarnos a la garrota. O sea, a través de Mateo. La verdad es que es una ingenuidad, o sea, es un punto de no sé, porque es totalmente nuevo, nos lo pasamos genial, disfrutamos, en fin, que es un elemento tremendo, ¿no? De hecho, lo utilizáis todos los días en clase y no se deja de aprender, ¿no? Porque tiene una técnica que se aprende mucho, ¿no? Cada día. Todos los días, bueno, Mateo está loco con la garrota. Metemos un día a la semana, un día a semana sí metemos garrota, porque tenemos muchos frentes abiertos. Además, es algo curioso porque lo comentamos hace unos instantes a micrófono cerrado, este instrumento de apoyo no está prohibido llevarlo en un vehículo, ni en el caso, por ejemplo, de un bate de béisbol, llevar una navaja, un cuchillo de cierto centímetro. No hay ningún problema, además socialmente está bien visto una garrota, por lo cual puede pasar, y pasa de hecho desapercibida, por si en algún momento, espero que no, alguien tiene que necesitarlo. No necesita. Ya te digo que lo bueno que tiene eso, que pasa desapercibido, pero también es verdad que el hecho de una garrota, el ser un elemento cotidiano como es, porque es un elemento cotidiano de todo el mundo, su manejo es muy fácil, lo puedes trabajar, ser de ese tamaño tan cortito, lo puedes trabajar tanto con dos manos como con una. Entonces, también es verdad que tú piensas que la garrota la tenemos aquí, pero un paraguas hace la misma función. O sea, que la persona que sepa utilizar una garrota sabe utilizar un paraguas. Entonces, en cualquier momento siempre tienes la opción de defenderte con un paraguas. Pero hace más daño la garrota que el paraguas, ¿no? Sí, pero no siempre llevamos una garrota. Hay gente que lleva un paraguas por la circunstancia que sea, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la garrota, quizás el hecho de que tú lleves una garrota, como hemos dicho antes, te da muchas posibilidades de defensa. Entonces, piensa que está hecho también para defenderte con mano desnuda, no está hecho para como el kobudo que se utiliza con palos. Tú haces defensa con palos, que tienes palos contra palos, ¿no? Pero la garrota está hecha para mano desnuda, contra ataques, o sea, que contra alguien te ataca, tú nunca vas a atacar, porque la idea del karate es como todo, ¿no? El karate nunca es el que pega, siempre es el que defiende de todos los ataques que hay, ¿no? Entonces la garrota viene a ser lo mismo, es una defensa más, una fusión, como hemos dicho, de karate y la garrota, que lo que intentamos es defender y trabajar con ella. Entonces, es ganar técnica, trabajo técnico solo, intentar hacer defensa personal con ella, y bueno, y sobre todo, pues coger agilidad, reflejo y coordinación, que es mucho lo que trabaja esto. Mateo, hemos comentado al principio que es esta disciplina deportiva, el arte marcial, siempre se suele generalizar hacia los más pequeños, los que empiezan. De esta forma, también con el tema de la garrota, se pueden iniciar también personas mayores, ¿verdad? Mira, es una forma también de introducir al karate a personas mayores. Tenemos el turno del, por ejemplo, los mayores nuestros. Pasa que la gente tiene equivocado un poco el karate. La gente se cree que el karate, si no empiezas con 6 años, no funciona, ¿no? Un error. Karate, hay gente que ha empezado con 60, 70 años de karate. Fíjate, si todo va en la ilusión de cada uno, de que quiera hacer algo, ¿no? Sí. En el momento que tienes 30, 40 años, te sientes que ya eres grande para hacer cualquier cosa o mayor, más vale ya que te quedes en tu casa sentado porque ya has terminado, ¿no? Entonces, el karate, hay gente que empieza, además nosotros el turno nuestro empezó, toda la gente empezó hace 3 años. De karate, estamos hablando de gente con 40, 50 años y mira, una maravilla, porque ganas flexibilidad, ganas reflejos, ganas coordinación, las articulaciones se te empiezan a soltar. Y el karate tiene una ventaja que no solamente haces deporte, sino que también es que te deja algo, algo que te aporte, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces, hacer deporte está muy bien, te mantiene en forma, que es lo que te hace, pero también el karate te ayuda psicológicamente, afrontas problemas distintos y entonces cuando tienes un problema, pues lo afrontas distinto, ¿no? Sí. No con agresividad, porque el karate es justo lo contrario. Casi todo el mundo que hace karate son gente muy noble. O sea, tú cuando ves a alguien que hace karate, verás que es un tío muy tranquilo y no aparenta nunca lo que es, ¿no? Y la gente que
que no sabe nada, pues intenta chillar, intenta hacer cosas, porque como no tiene esa solvencia de defensa, ¿no? Sí. Pues quizás lo suple un poco con el chillar. La gente cuando se enfada, tú has visto que chilla, todo el mundo chilla, ¿no? Entonces, claro, si tú te peleas con alguien y ves que está chillando, no te problema. Ahora, si te peleas con alguien y ves que no chilla y está callado, y te malo, sobre todo tranquilo, y malo, corre, y malo, ¿no? Corre, ¿no? Entonces eso. Y luego, aparte de eso, los mayores. Ya te digo, como tenemos la clase de mayores, que tenemos alrededor de unos 70 mayores, uh-huh. Bueno, pues me gustaría que fuerais un día y ver a los mayores, porque es una maravilla. ¿Con qué ganas de trabajar? ¿Con qué entusiasmo suben, tanto si llueve como si nieva, como si hace frío, si hace sol? Y entrenan a diario, ¿eh? Tenemos las clases de mayores que... ¿Tú sabes la satisfacción de que llegas tú a una clase y que te digan, oye Mateo, que es que ya no me duele el hombro, que ya subo el hombro hasta arriba, bien, cosa bien, que no podía, y que los dedos que los tenía ya con la artrosis, ya que sí, se me estaban doblando, sí, pues fíjate Mateo cómo los muevo, ¿no? Sí. O sea, unas ganas de trabajar y un cariño, bueno, encantado. Y además que por prescripción médica supongo que sí, es muy aconsejable. Bueno, ¿verdad? Pues ya no te pasa ni nada, además cuando salen todos del ESI ya trabajan fuerte, te estoy hablando de que trabajan fuerte, ¿te crees que...? Superabuelos. Bueno, que son la hostia trabajando, ¿eh? Y luego salen con su garrota por la calle, van con su garrotilla. Sí, bueno, es una maravilla, ¿verdad? Que es un grupo cuidado con estas personas de la tercera edad con la garrota. Que algunos están muy, muy preparados. Muy puestos ya. Muy puestos. Bueno, estamos viendo imágenes de exhibición que había hecho en el Parque Norte. José Miguel, creo que para dentro de poquito vaya a hacer otra exhibición en el Parque Norte de Úbeda, ¿verdad? Sí, en junio, ¿no? En junio. En junio nos reunimos, bueno, toda la escuela de karate cima, niños, pequeños, en fin, todo. Y bueno, y allí hacemos kata y un espectáculo. Un poco de demostración de todo lo que hacemos durante todo el año. Bonito. ¿Y qué tal el año pasado? El año pasado fue una maravilla. Toda la gente se quedó muy... Además, aprovechamos el Parque Norte que por la tarde, en verano, que se llena de gente. Y la verdad que ahora estamos subiendo casi todo el domingo a entrenar por la mañana. Y subimos con la gente de karate, echamos un rato. Ahora empezaremos también a subir con los chiquillos e intentaremos cambiar. Y por lo menos sacarlo, que salgan fuera del tatami. El karate tiene que ser una cosa también que salga fuera del tatami, ¿no? Y sacarlo a ellos fuera, pasa que los chiquillos, pues claro, necesitan mucho sitio para jugar, porque el karate cuando eres pequeño no trabajas tanta técnica, trabajas más juegos de psicomotricidad, de coordinación, entonces va muy bien para que los críos vayan soltándose un poco. Y tanta videoconsola al final nos mata, ¿eh? Y claro, y como por desgracia tenemos videoconsola, o que es lo que más urge, pues ahora mismo, pues al hacer algo fuera de eso, pues nos viene bien. ¿Llegará a ser esto una disciplina olímpica? No creo que llegue, pero intentaremos difundirla todo lo que podamos y bueno, y es como son todo. Son los campeonatos provinciales o regionales, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Tampoco lo queremos meter como campeonato, queremos meterlo como una disciplina para que la gente aprenda y se extienda, sí, y hacer algo para que la gente le ayude a ser mejor, o sea, le ayude en su vida, ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, la gente coge una garrota no solamente es para defenderse, sino para tonificar, para luego se hace trabajo de tonificación con la gente mayor, uh-huh, y entonces que sea algo tuyo, forma parte de ti. Entonces, que tú puedas estar en cualquier sitio y gente mayor en los parques y que una persona mayor pueda estar hablando con los amigos, pueda estar trabajando la muñeca o el antebrazo, o sea, puede hacer algo. Y aparte, lógicamente, su punto de apoyo, que es la idea de todo esto también. Bueno, pues esto es el GAD, Garrota, Arte y Disciplina, que es lo que estamos hablando en estos minutos. Mateo, me quedo yo con algo también que nos has comentado. Indiferentemente de la edad, si se empieza con 30, con 40, con 50 años en el mundo del karate, lo importante, lo comentamos también hace un instante, es la disciplina, ¿no? La constancia. La, ¿no?, constancia, eso es todo. Todo en esta vida es cuestión de... Todo. Ensayar, practicar, mucha constancia, ¿verdad? En tu caso son 30 sí, años. Sí, yo creo que no habrá nada, ningún trabajo, ninguna carrera, nada que no se gane con constancia. Yo no he visto a nadie que se levante por la mañana y diga, ya soy cinturón negro karate, ya soy ingeniero, ya lo tenga todo o soy hecho, maestro escuela, ¿no? Sí. Eso no. Entonces, la gente, por desgracia, somos gente muy constante y no nos atamos a nada, sino hay gente que le gusta hacer muchas cosas, pero no se ata. Y tienen cualidades, lo que pasa es que no valen para estar siempre haciendo una cosa y al final se llega. No llega siempre el más inteligente ni el mejor. Llegar más constante, ojo, porque yo tenía alumnos míos que son una maravilla, han sido campeones por todos lados, y sin embargo, pues lo dejan, porque uno es constante y le gusta tocarlo todo y al final lo llegan, ¿no? Y llega gente, pero no llega siempre a los mejores, ojo, ¿vale? Y llega la gente más constante, que es lo que funciona, pero no estoy en cualquier cosa. La constancia yo creo que es la base fundamental de cualquier cosa. El karate te ayuda a eso, porque el karate es sacrificio y constancia. Y no solamente se traduce en las horas de karate, sino que una persona que hace karate y tú piensas que tiene que entrenar 3 días en semana, tiene que regirse a un horario para ir, todo eso no es fácil. Hoy día los críos yo creo que el que hace karate es un superhéroe, porque tal como que está no la cosa... como una obligación. Claro, ¿verdad? Tú que estés en tu casa y digas, me tengo que ir a karate a las 9, y que estés con los amigos y tengas, oye, que me voy a entrenar. En fin, ya cuando eres jovencillo, con 16, 17 años, la novieta y tal, entonces se complica. Yo me acuerdo cuando tenía esa edad, todos mis amigos se quedaban con la novieta y tal, y yo me tenía que ir a entrenar. Ahora me alegro, ¿no?
Pero quiero decirte que todo eso te ayuda, porque lo que tú eres capaz de hacer por el karate luego lo traduce a tu vida personal, en los estudios, en el trabajo, porque si esa constancia que tú ya estás empleando en el karate la vas a emplear luego en lo demás. O sea, que el karate es una cosa que se extrapola luego a la calle. Sí. Todo lo que tú hagas en karate luego se va a la calle. Yo creo que no habrá una persona que haga karate y que salga a la calle con el kimono quitado y diga, ya no me acuerdo de karate. Yo creo que el karate lo lleva siempre contigo, en cualquier situación que haga. Y siempre como defensa personal. Sí, el karate, la gente se cree que cuando tiene un hijo que es muy nervioso, dice, buah, lo que me falta es apuntar a mi hijo a karate con lo nervioso que es. Es justo lo contrario, la gente se cree que el karate te vuelve más agresivo, es todo lo contrario. El karate te vuelve mucho más tranquilo. Y además, luego, lógicamente, que hay un dicho que dice, y la gente se cree, y siempre se ha tenido que el karate te da unas cualidades de humildad, de honradez, y es verdad. Todo eso lo tiene el karate, ¿no? También es verdad que los profesores infunden mucho, no sabe uno hasta dónde llega la opinión de tu profesor, cuando tú tienes un profesor, hasta dónde llega todo lo que él te ha enseñado, ¿no? Entonces, el que un crío haga karate, ya sea agresivo, ya sea tal, todo eso se baja. Ahora queremos hacer algo en los institutos, de echar un ratillo con la gente, de charlar, meter un poco de defensa personal para que vean cómo es, ¿no? Sobre todo la charla de que la violencia no es justo lo que buscamos, sino buscamos otra cosa distinta, que es el relacionarse y el estar a gusto con todo el mundo sin tener que llegar a las manos nunca, ¿no? El ser tolerante con todo, aunque no sean de la misma opinión, pero joder, que vivimos todos juntos y vamos a intentar todos llevarlo bien, ¿no? Entonces intentamos meterle más a los críos ya, que ya cuando empieza con la edad de 15, 16 años empieza a ser un poco más conflictivo, pues intentar hablar con ellos y decir que la solución no está precisamente en pelearse, sino en hablar. Y el karate puede ser una ayuda para eso, porque justamente la tranquilidad y el que sepa afrontar las cosas y el diálogo lo que te va a ayudar a hacer todo esto. Bueno, pues agradecemos la presencia de Mateo Redondo, profesor, y José Miguel Crespo, alumno, ambos por estar aquí en Deporte 10CV, y sobre todo por introducirnos en esta carrera desconocida, ¿no? De la garrota o del karate, que conocemos algo más el karate, pero con esta nueva disciplina de la garrota espero que se llegue muy lejos, y sobre todo por la expectación que crea al tener una garrota y lo que puede dar de sí, yo estoy convencido de que esto va a llegar va a rendir bastante. Espero que sí. Sí, yo creo. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte en el gimnasio. Pues muchas gracias. Y tras el karate vamos con fútbol sala, porque este próximo fin de semana, este próximo sábado, día 13 de abril, se va a disputar en el Polideportivo Municipal Antonio Gutiérrez del Viejo la 14ª edición del Trofeo Memorial Antonio Escobar. Es un trofeo de fútbol sala que se lleva realizando en los pasados años, tanto en la ciudad sevillana de Écija como en Úbeda. Es el turno de Úbeda para albergar en esta edición, la 14ª, un torneo que van a participar tres equipos, el FUMUDE y el FUMUDE de veteranos, así como el conjunto de Écija. Este año, como ya hemos indicado, se le va a hacer un homenaje especial a Antonio Escobar, que nos dejó recientemente y que, por lo tanto, era un jugador que siempre había aparecido para jugar este trofeo de fútbol sala. En esta ocasión se va a celebrar, como decimos, en Úbeda, y hoy contamos con la presencia de Álvaro Quevedo, que es el fundador, promotor de FUMUDE, así también como Gaspar Cano, que en su etapa fue también el máximo responsable técnico, el entrenador del equipo. A ambos, muy buenas noches, Álvaro y Gaspar. Buenas noches. Bueno, tenemos el trofeo, un trofeo con tintes muy especiales porque se va a manejar a Antonio Escobar. Álvaro, para ponernos en situación y conocer un poco quién fue Antonio Escobar, este trofeo va a ir dedicado especialmente a esta persona que nos dejó, creo que el verano pasado, ¿verdad? No, hace más tiempo. Hace más el tiempo. Trofeo ya, nosotros ya desde el tercer trofeo. Exactamente. Él estuvo asistiendo a los dos primeros, creo recordar, a los dos o tres primeros, y sí, falleció entonces. Entonces, desde ese trofeo hasta el actual, ya le hemos llamado siempre Memorial Antonio Escobar. Por eso le hemos puesto memoria. Siempre se ha jugado el trofeo a Antonio Escobar, porque era un jugador de Écija. Efectivamente, era un jugador que había pertenecido a Écija, era profesional de Écija, ya con 40 y tantos años ya había dejado el fútbol, pero era profesor de la Escuela Municipal de Écija y jugaba al fútbol sala con este grupo de compañeros de Écija. Y vino a Úbeda en varias ocasiones, además era muy buen pelotero. Tres o cuatro veces vino. Metió bastantes goles nos enteramos que había fallecido desgraciadamente, y entonces pues a partir de entonces le llamamos
este torneo con Antonio su nombre. Escobar. Bueno, pues este próximo fin de semana, este sábado, como hemos dicho, vendrá el equipo sevillano de Écija, el Fumude y el Fumude Veteranos, ¿no? Un triangular que se va a realizar. Es que está ahora los veteranos ya son mayorcillos, sí. ¿Sabes? Y ahora viene la segunda generación, que son los hijos de todo esto. Que esos son los... Hombre, algunos hay que jugar de los antiguos, ¿sabes? Pero es la segunda generación, ¿sabes? Y esa ya no la conozco yo. Esa no la conozco. No, porque, la conozco bueno, Fumude empezó... Porque ya son los hijos de todo esto. Muchos años, ¿no? Creo que fue fundado en el año 1987, ¿verdad? Sí, señor. Y de entonces ha llovido mucho, ¿no? Sí, bastante, bastante. Usted incluso fue entrenador del equipo. Pero lo gracioso de esto es que yo los trataba a todos como hijos. Pues la verdad. Yo decía, hay que ganar. Si ganáis, os invito a desayunar. Siempre ganaba. Siempre ganaba, claro. Y luego es que había un compañerismo. Que por menos de nada, vamos a organizar una comida, vamos. Por la cena, por las mujeres, todo. Y lo pasamos, fenómeno. ¿Sabes? Pasa que ahora ya, pues, unos por la crisis, otros porque son mayores, otros porque su hija se tiene que ir con el novio. Por lo que sea, pues ya no. Pero, pues, el equipo ha funcionado y ha sido uno de los modelos, un equipo modelo en todos los aspectos. Hay todavía uno que es Juan el Pescaero, sí. Que era entrenador de otro equipo. Y siempre me veía, y todavía me lo recuerda, el que mejor organizado llevaba la cosa eras tú. Porque es que yo tenía la costumbre de hacer la relación. Estos son los que juegan. Esta es la camisa, pero esta es la primera. De hecho, en la actualidad usted es secretario del Grupo Deportivo San Miguel, ¿verdad? Sí, pero que esto no tiene que ver nada con Fumude. Sí. Bueno, yo les ponía la relación, hay que llevar esta camisa. Le toca mesa, a Fulano hacer mesa allí en el club, en el fútbol, después del partido, para el partido siguiente. El que metía los goles, el que no los metía. Yo una relación, y este hombre, Juan, que te he dicho, el pescadero, sí. Ese es el hombre que me decía, papá, ¿ves qué relación trae hoy? Porque le gustaba ver la relación como se la llevaba puesta, ¿sabes? Era el hombre que le gustaba, ¿sabes? Y no hacía más que, siempre que me veía, me preguntaba. Porque yo ya te digo, yo le ponía los nombres, le ponía el que había metido los goles, la semana anterior, lo otro. Decía, esto hay que mejorarlo. Hemos metido uno, tres hay que meter. La próxima, cuatro. Lo lleva todo al dedillo, sí, de hecho sí, lo lleva sí. Presentado. Claro, si yo iba a saber esto, pues hubiera traído, para que hubiera visto toda la relación que hay. Porque desde el año 87 hasta hoy ha llovido mucho sí. Y bueno, han pasado jugadores emblemáticos, ¿no? Por Fumude, ¿no? Por este equipo de funcionarios sí. Municipales, ¿no? Que jugadores que usted jugadores, tiene la lista, Gaspar, mira, sí, que sí, han estado en este equipo además, todos estos jugadores han pasado por Fumude, todo esto. Alfonso Miranda, Pepe Arias, Juan Navarrete, Pepe Leiva, Juan Muro, Álvaro Quevedo, lo tenemos aquí, Diego de la Cruz Martínez, Juan de la Cruz Martínez Barba, Paco García, Antonio Mora, Juan Antonio Navarrete, etcétera, etcétera, etcétera. Navarrete y Zambrana. Zambrana. Bueno, esto, a muchos jugadores. Estos son los más antiguos, luego después... Viene la nueva ola. Las nuevas incorporaciones, ¿no? Paco sí. Bayona, Antonio García Espósito, José Torres Rodríguez, Gaspar Cano, Juan Almagro, José Ruiz Cruz, Nicolás Rojas, Vicente, Antonio Montesino, Juan Moyano, Diego Jurado, Juan Moreno, Manuel Vico, el malagueño también. En fin. Que hay una relación de eso que... Un equipo que bueno, antes, con historia. Después y ahora ha dado mucho miedo, ¿no? El equipo de Fumude, ¿no? Ahora creo que está en segunda división, en el Grupo Hombre, Deportivo San Miguel, pero muchos años en primera, ¿verdad? Hemos ganado muchos otros, sí, hemos estado muchos años en primera. Lo que pasa que cuando yo ya empecé a dejarlo, ¿sabes? Entonces, la verdad, es que a nosotros nos gusta más en segunda. Pues, digo, no, señor, hay que ir a primera, pues, les decía yo. Y ellos porque en segunda se encontraban mejor. ¿Sabes? Hay que ser más ambicioso. Hay que ser más ambicioso. A mí me gustaba ser más ambicioso. Y ellos, por jugar más tranquilo, que no les dieran leña. Vamos a segunda, ¿no? Querían segunda. Bueno, Álvaro. Es así, ¿no, Álvaro? Sí, sí, sí. Cuéntanos, Álvaro, qué se va a hacer en este trofeo, este próximo sábado en el pabellón polideportivo Antonio Gutiérrez el Viejo. Bueno, pues como siempre, organizamos una jornada completa. Nosotros invitamos a este equipo de Écija, ellos vienen con la familia, las mujeres, los chiquillos, y mientras nosotros estamos en el pabellón jugando este trofeo, que será desde las 12 hasta las 2 de la tarde, pues las mujeres tienen una visita turística por Úbeda, con una azafata, una guía, y van a Santa María, en fin, a varios sitios, mientras nosotros jugamos. Ya después del trofeo se hace la entrega en una comida que tenemos en el Hotel Ciudad de Úbeda,
y ya pues echamos la tarde con ellos. Una comida en conmemoración a vuestro 25 aniversario, ¿verdad? 25 aniversario que cumplimos este año. ¿25 años lleva Álvaro en el equipo? 25 años llevo ya. Desde el primer día, ¿no? Sí, bueno, sí, fuiste socio, fundador. Sí, fundador, efectivamente. Y sigo jugando todavía. Y sigue jugando, ¿no? Y el resto de compañeros, ¿se pues animan o los quehaceres diarios le impiden algunas veces jugar? Hombre, hay de todo. Estamos una base, que está Juan Muro, Juan Navarrete y Pepe Leiva, somos de los fundadores, que prácticamente no faltamos ningún entrenamiento todos los martes que entrenamos por la tarde, ¿no? Sí. Aparte ya después del partido de fin de semana. Y luego, pues el resto de la gente, pues acuden, unos veces acuden algunos más asiduamente, otros menos asiduamente, y en fin, vamos campeando la liga. ¿Quién está mejor forma, Écija, el equipo de Fumude o los veteranos? Pues no lo sabemos, porque no sabemos lo de si... Yo no te puedo decir cómo están este año, porque ya no sé cómo va, ¿sabes? Pero ahora que los veteranos tienen que rendir. Como no rindan, le voy a decir yo... Él va a ser nuestro entrenador de veteranos. Entrenador de los veteranos, efectivamente. Pero vamos, yo creo que el trofeo lo vamos a ganar los veteranos. Muy bien. Sería un buen ejemplo, eso, ¿no? Eso quisiera yo. Sería un buen ejemplo. Que lo ganan los veteranos. Gaspar, aprovechando tu visita en Televisión, quisiera preguntarte sobre el Grupo Deportivo San Miguel. Sabemos que es una de las ligas más veteranas de la provincia, sí, con dos divisiones. Y bueno, en la actualidad estamos hablando de muchísimos equipos, estamos hablando de más de 500 personas practicando el fútbol en primera y segunda división. Además, incluso Diego Jiménez nos decía que estaría bien hasta una tercera división, pero claro, también el presupuesto no podemos ser acorde a lo que hay en la realidad. ¿No? Y además el trofeo Primavera está casi a punto de suspenderse, ¿eh? Sí. Porque es que no hay dinero. Ya hubo problemas también, segunda edición del trofeo de feria, ¿no? Pero finalmente se pudo realizar con los equipos. El maratón que se juega, que sí, porque vienen muchos equipos y se costea, ¿sabes? Pero que antes no ayudaba el ayuntamiento y claro, con la crisis, pues se lo están llevando todo. En la actualidad, ¿cómo está el Grupo Deportivo San Miguel? Económicamente hablando. Hombre, se va defendiendo. Con ciertas dificultades. Se va defendiendo con ciertas dificultades, sí señor, esa es la verdad. Disciplina deportiva, sí. Sí. Pero lo importante es que muchos veteranos y muchos futbolistas que lo han sido, ¿no? Hombre, sí. Esto pasa, practican deporte, ¿no? Esto pasa como lo del viejo cuando iban de veraneo, de vacaciones, todas esas cosas. Sí. Que casi todos los de Úbeda, que todos los mayores ya de Úbeda han pasado por ahí. Igual pasa con el Fumude, digo con el Grupo Deportivo San Miguel. Sí. Que casi todos casi todos han pasado por el Grupo Deportivo San Miguel, hombre, en diferentes equipos, jugando, pero casi todos los de Úbeda, sí, los deportistas, casi todos han pasado por el Grupo Deportivo San Miguel. Sí. Es una gran liga. Hombre, es que una gran liga, de una cosa que siempre, innumerable, que siempre ha sido formal. Con Javier Calvente siempre al frente, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, antes hubo otro, pero desde que se puso Calvente, además es que mira, ahí estamos, los que estamos en la directiva, dicen una cosa y no es lo que diga, es lo que sea la realidad. Claro. ¿Estamos? O sea, que el Carvente puede decir una cosa, muy bien, pero luego decir, es que yo creo que esta forma, o yo creo que es de la otra. Pero claro, si hay empate, Carvente es el que decide. Uh-huh. Pero que no es decir Carvente lo una que diga. Unanimidad por parte de toda la junta directiva, porque estamos en un país que democrático. Es un equipo democrático, es una directiva democrática. Sí. ¿Sabes? Que se dice esto, esto y esto, y hay que hacer. ¿Eh? Pero discutiéndolo, si lleva razón, se le da. Como no la lleva, hay que discutirlo y echarlo a votación. Muy bien. ¿Estamos? Gaspar Cano, ha sido un placer que estés hoy con nosotros aquí en Diez Televisión. Espero que no sea la última visita, que aparezca por aquí. Está ya en esta casa, en la segunda. La segunda, ¿no? Sí. Bueno, pues pronto tendremos una tercera. Y Álvaro Quevedo, muchísimas gracias también por estar con nosotros. A vosotros. Mucha suerte para los veteranos de Fumude este próximo sábado. Está toda la ciudadanía invitada para el partido. Sí, entrada gratuita. Que quiera ir a ver los partidos. Y compartir un día maravilloso con nuestros paisanos. A ver si va la televisión para que vea una cosa buena. Sí, ahí estaremos. ¿Estaréis? Sí, ahí estaremos. Muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes por la atención prestada en esta jornada del lunes, apertura de la semana, 8 de abril de 2013. Ha sido todo. Disfruten de todo lo que nos queda de semana. Y el próximo lunes le emplazamos de nuevo aquí en Deportes 10 Televisión. Hasta entonces, feliz semana a todos y hasta el próximo lunes.